Vamos a un nuevo tema que realmente a mí me resulta fascinante, en serio, en serio. A mí, cuando una mujer en este país como México, de cultura machista bien acendrada, cuando una mujer que los tiene bien puestos, bien bragada, le pone una arrastrada a un hombre, híjole, es todo un espectáculo, de verdad. Y pues hemos visto que en el curso de las últimas horas, pues Laida Sansores le siguió sacando sus vergüenzas a Ricardo Monreal, de verdad lo dejó en serio para el arrastre. Y esta mañana, lo primero que hizo Ricardo Monreal fue írsele al cuello, y es el video número dos, querida Adriana, para pedirle a nuestro querido Horacio que nos ayude a entender qué coño está pasando. Monreal asegura que Laida no escapará. Soy maestro de derecho y evidentemente los únicos que pueden solicitar la declaratoria de procedencia luego de integrar la carpeta de investigación y que es presumible la existencia de delitos y cuando la persona tiene fuero, la Cámara de Diputados es la instancia que corresponde para que por mayoría y mediante un procedimiento que establece la ley orgánica y el reglamento, se suprima el fuero y se le someta al funcionario a un juicio ordinario. Eso es lo que estoy planteando. Con la denuncia penal presentada, donde yo creo que hay los elementos del delito para poder ejercer acción penal y que la Fiscalía General de la República no lo puede hacer porque la protege el fuero de gobernadora, pero sí puede la Fiscalía solicitar a la Cámara de Diputados le quite el fuero para someterla al proceso ordinario. Esa es la primera pregunta. Entonces, no hay ninguna dificultad. Yo voy a insistir. Estoy esperando prudentemente que la Fiscalía General de la República termine con las pruebas, los peritajes, donde demuestro que hubo violación a la ley y que hay delito, pero que el Ministerio Público tiene que, con la carpeta de investigación, determinar y después plantearlo a la Cámara de Diputados. Voy a estar en espera, prudentemente, porque no hay forma de que se escape. No hay forma. Por un lado, la intervención, pero aun cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público y ahí se configuran dos delitos: difusión y peculado. Gela, ayúdanos a entender esto. ¿Qué pasa aquí con Ricardo Monreal? Bueno, perdón, 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 perdón. Iba con Horacio, perdón. Horacio, ¿qué piensas de este papelón de Ricardo Monreal? Es que ya Mira, Gela no. Gela lo analizará muchísimo mejor como legisladora, como gente que está en la política y mucho mejor informada que yo. Yo como pueblo lo único que puedo decir es que se me hace lamentable en primer lugar, o sea, lo pongo de arriba abajo, ¿no? Lo pongo número uno. Se me hace muy lamentable que en Morena existan estas escisiones ya, estas guerras declaradas, estas cuestiones que no hubiéramos querido ver nunca en un movimiento. En un partido normal sí, porque pues, lo vimos mucho en el PAN, lo vimos en el PRI, aunque se lo tenían muy en el closet. El PRI siempre fue un partido de closet, ¿no? Donde todas las pugnas internas fueron muy bien resguardadas por una secrecía que finalmente no deterioró su imagen institucional, pero sabemos que en verdad era, o sea, eran pleitos también terribles, ¿no? Y no ventilados, lo vimos mucho más en el PRD, lo hemos visto en el PAN también, y obviamente no lo queremos ver en un movimiento donde todos estábamos
dijéramos, inmersos o estábamos a la expectativa por un líder que funda este movimiento, que es el organismo de la cohesión, o sea, es el aglutinador de toda esta gama de diferentes ideologías y de diferente gente que se aceptó en Morena, aunque no estamos de acuerdo muchos en que hay gente ahí en Morena. Digo, yo no estoy en Morena ni soy militante de ese partido, ni lo seré de ninguno porque no creo en ellos, pero sí creía en Morena como un movimiento y sigo creyendo en Morena y en la 4D como un movimiento social, un movimiento para echar al país adelante. Entonces, en primer lugar, es muy terrible que existan esas escisiones en Morena, ¿no? Pero era de esperarse por toda por todos los antecedentes que había en Ricardo Monreal como una persona que en primer lugar le dolió mucho el triunfo de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. En segundo lugar, porque pues él quiso siempre más, ¿no? Y estuvo siempre como muy incisivo en eso. Y su ambición protagónica y obviamente legítima, porque no es nada más protagónica de gratis. Monreal es un político, político de cepa, ¿no? Y sabe muy bien lo que hace. Pero en un momento dado, aquí ya los egos y la cuestión de dijéramos, sí, de la manipulación a partir de toda la impotencia que tienes, porque el presidente tampoco lo apoya, ¿no? Lo vemos muy, muy, pues muy fehacientemente. Pues también le desesperó, aparte de otros, de la peor acción que pudo realizar, que creo, a mi juicio, es haber puesto a gente como la delegada de la Cuauhtémoc, como Sandra Cuevas, ¿no? Y aparte que dice que es su amiga, cuando, o sea, una persona que permite que haya una exposición de Isabel Miranda de Wallace en una alcaldía o qué hace lo que está haciendo, qué hizo lo que hizo desde que empezó su gestión, pues es muy cuestionable que diga Monreal que es su amiga, ¿no? Y que es, bueno, en fin, yo no sé, pero yo cuestiono mucho eso y creo que se me hace muy lamentable lo que hizo, lo que hizo en las elecciones pasadas, ¿no? Entonces, obviamente, pues lo están cobrando, como buenos políticos que son, y Laida Sansores, que es una política también de vieja cepa. Obviamente, pues sí, está sacando esto porque finalmente no está de acuerdo. Ahora, hay que ver cómo haces o cómo expones a una persona con la que no estás de acuerdo. Y finalmente, pues Monreal tendrá que defender lo que tenga que defender él, ¿no? Y tendrá que hacerlo. Pero ya el hecho de como lo dijo hoy en la conferencia de prensa, ¿no? Que se tenga, o sea, como que se tenga las consecuencias, porque pues esto va en serio, es muy lamentable. Estemos de acuerdo o no con la forma de proceder de Monreal, o estén de acuerdo o no con la forma de proceder y de ventilar la información de Laida Sansores, que finalmente pues lo está haciendo, espero que sea, obviamente confiemos en que sea todo esto verdaderamente cierto, que pues no me suena raro con todo lo que hemos visto de Alito, etcétera, etcétera. Bueno, pues obviamente yo como pueblo lo único que juzgo es, sí, bueno, qué mal que estén las cosas así, qué triste, qué feo, a ver qué hace Monreal, ¿no? Yo creo que está en la última casilla para salir o quedarse en Morena, ¿no? Y pues sus alianzas con Marcelo Ebrard o con otros políticos de su mismo grupo y de su amistad, ¿no? Obviamente Marcelo procede muy diferente a él, pero finalmente vamos a ver qué pasa en Morena. Ojalá que no sea una decisión mayor. Y el hecho de haberle reclamado a Claudia Sheinbaum también es una cuestión políticamente, dijéramos, no de inmadurez, pero sí de mucho colmillo para ver a tentarle el agua a los camotes, ¿no? Yo creo que ahí sí, el problema es que pues la mayoría de la gente no está con él. Ese es el gran problema para él, ¿no? Entonces, obviamente, esté o no en Morena o esté o no en otro partido, compita o no por las elecciones para el próximo sexenio, obviamente Ricardo Monreal, creo yo, hasta donde sé, hasta donde he podido ver, hasta donde he leído y he sondeado con el pueblo con el cual también me comunico por medio de estos chats o de otros chats también, pues obviamente no está con Ricardo Monreal. Y eso se me hace muy, muy triste porque es un político que ha ido cavando poco a poco
su propio demérito, ¿no? Su propia, yo no diría su tumba política, porque no va a dejar de ser un político brillante, ¿no? Para lo que conocemos en México como ser político brillante, pero sí está en un momento dado, pues es una espada de Damocles, como está haciendo. Y también lo mismo puede ser la Edda Sansores, ¿eh? O sea, yo no digo que no, yo no digo que no, estemos de acuerdo o no en la manera en que lo haga, pero sí es peligroso y es triste lo que está pasando en Morena. Bien. Le voy a pedir a Adriana, queridos amigos, que nos ponga esta fotografía de una portada del Financiero, de una página del Financiero, que sugiere que posiblemente Ricardo Monreal deje Morena en diciembre. ¿Lo tenemos, querida Adri? Ir con Jairo. ¿Sabes, Jairo? A mí me recordó cuando escuchaba esta mañana a Ricardo Monreal diciendo que no se salva, no se salva, no se salva. Me acordé muchísimo de estos actos de campaña de Donald Trump amenazando con meter a la cárcel a Hillary Clinton, ¿no? Y sus seguidores, bueno, casi casi con la espuma en la boca, sí, a la cárcel con Hillary. Y se convirtió realmente en un gran reclamo publicitario. Bueno, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos Hillary Clinton no era muy querida, ni siquiera entre las bases demócratas, pero se convirtió eso realmente en un reclamo publicitario que le sirvió muchísimo a Donald Trump. Y ahora en México, yo no sé si ustedes vieron el martes del jaguar anoche. ¿No lo puedes poner, querida Adri? El ese mero. Despedida navideña. Monreal insinúa que dejará, que decidirá, perdón, si deja Morena en diciembre. Bueno, ahí lo dejamos. Y les decía que ayer en el programa de la martes del jaguar, esta mujer, Laida Sansores, Dios mío, qué facilidad tiene Laida Sansores para destruir, aniquilar a un opositor, ¿no? Y ella solita, con una mano. Y en cambio, veíamos esta mañana la solemnidad, la voz engolada, ya saben, de Ricardo Monreal, diciendo que no se va a escapar de esta. ¿Tú cómo ves este pleito, querido Jairo? Maestro, que me gustó mucho el discurso porque se ve que lo escribió Alito Moreno. Se ve que Alito es su copyright, es su copy, ¿no? Le escribió este discurso tan, pues tan moralmente superior, ¿no? Tan, como dices, engolado, hablando hacia el futuro, hablando hacia la patria, ¿no? Diciendo, yo soy aquel. Tristemente, Monreal no pudo contenerse y le dio por cantar. O sea, qué manera de destruir un acto que parecía fuerte, intransitable, magnífico, y acaba cantando. ¿Y qué culpa tiene José Alfredo? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Pero José Alfredo. O sea, eso, diciembre, me gustó, y así se puso a cantar, ya, y llorando, ya pedí otra vez a brindar con extraños. Nomás le faltó esa. No, no, sí, la verdad que sí, de risa loca. De veras, dice, no manches. O sea, no hay nadie que le diga, oh, píquele para que se ría tantito, ¿no? Algo, las costillas. Porque, pues, te da risa. Y yo veía veías a la gente de al lado, todos, bueno, así aguantándose la risa porque era una cosa muy, muy, de humor involuntario, absolutamente. Y vas a ver, Laila, vas a ver, vas a caer. Y además dice una sarta de jaladas porque es, perdón, es lo mismo que dijo Alito cuando se enfrentó con Laida, igualito, igualito. Sí. ¿No? De hecho, yo creo que es una onda swinger de discursos, porque yo creo que Monreal escribió ese y Alito lo escribió este. Entonces, es una cosa muy, muy, muy extraña, pero bueno, y se va, o sea, y se está yendo, está con que se va, y se va, y se va, y no se va. Claro que no se va a ningún lado. ¿A dónde va a ir? A ver, ¿a dónde va a ir? ¿A MC? ¿A hacer la cola del ratón? ¿A eso va a ir? Porque tú crees que Dante le va a dar chance de ser el diablo del infierno. No, no. Lo va a tener ahí de esclavo, a lo que sea, ¿no? Pero no,
como una figura decorativa, qué sé yo, pero no le va a dar chance, ni que estuviera loco. Dante lleva años ahí, arreando esas mulas para que se las quite, no. O se va a ir al PRI, o sea, quedan, imagínate, se va a tener que pelear con la Paredes, con Alito, con Chong, no sí, manches. Sí. Eso va a ser más larga que la Champions, o sea, de qué que llega la final, ya es el 2080. Y luego, al PAN, de veras, al PAN, ahí está peor, imagínate, te tienes que pelear con Kinky Téllez, con el señor Tabe del Cuchillo, te tienes que pelear con Martín. No. O sea, y que va a ser otro partido, porque tiene su partido ahí, ¿no? Ahí, no me acuerdo cómo se llama, que el que señaló la propia Laida, ¿no? Cómo le quisieron arrebatar la candidatura, y el Estado, con este partido que tiene con un Pedro, ay, nunca me acuerdo cómo se llama este cuate, que era como que parece el líder de la CTM, creo que fue el líder de la CTM, pero bueno, el chiste que tiene su partido, pues es un partido así, sí. No le ganó a Laida en Campeche, ¿tú crees que va a ganar la presidencia? No, no es tonto, él está midiendo ahí, pero sabe que no tiene futuro para ningún lado. A lo mejor en el Partido Republicano no jalan, pero llevas como el Donald. Ya ves cómo es Donald. Lo van a tomar el Capitolio y luego platicamos. Entonces, no, yo creo que si se va, va a ser el drama, el escándalo, va a ir a hacer toda la gira y se va a hacer la víctima y el melodrama ranchero, pero al final no va a tener mucho, mucho poder. Nadie lo va a hacer candidato presidencial, nadie. Digo, lo van a hacer jefe de campaña, lo van a hacer así, el que vaya igual, que va a competir con Chucho Zambrano por ver quién lleva las caguamas, quién lleva las cocas. Pero no creo que nada más. O sea, imagínate, si tú fueras, mi querido maestro, Dante, pues no lo dejas pasar, creo que no. Lo traes, creo que lo ruido del escándalo, pero luego lo tienes a un lado, ¿no? En las películas de mafiosos así es. Y esta es una mafia, como bien sabemos. Entonces, no, yo creo que Monreal no se va a ir, va a tener que apechugar, y te apuesto, bueno, esta duda, pero yo creo que al final va a pedir disculpas, tengo esa impresión, porque Monreal y su monrealismo mágico es así, ¿no? No es tonto, evidentemente, está calculando, pero sabe que no tiene futuro político en ningún otro lado. Ahí es senador. Y con un poquito de suerte, si se porta bien, le da la presidencia municipal de Cholula, pero de ahí en fuera nada. Yo temo que ya, esto que dijo es muy grave, imagínate, se fue contra todos, quiso quedar bien con Ebrard, y sí. Ebrard va a hacer, saque ese perro. Y Claudia... Ebrard no ha dicho nada. No, sáquese, pues yo ni lo conozco, árbitro, ¿no? Y evidentemente le faltó el valor, y ahí sí el valor de decir... Desde el poder, no, entonces, ¿quién es el poder? Pues, a ver, usted, señor presidente, no sé qué, no, lo dio a entender, así, ¿no? Así, el clásico lenguaje de políticos, que dices mucho y no dices nada, y no se atrevió a decir el poder, quién es el que está tras el poder, pues, evidentemente López Obrador, pero no se atrevió a decirlo. Porque pues sabe que, mira, le deben tener un expediente de este lado, de este... Si lo que tiene Laida no es nada comparado con el expediente que le tiene guardado, porque ya lleva varias, ya hizo varios berrinches, las traiciones son muchas, ya lo hemos visto. Acuérdate ese momento, uy, no se puede, ¿cómo ayuda? No, uy, no se va a arreglar nunca, jamás. Uy, no, ya ven cómo son los de la oposición. Y llegó el secretario de Gobernación, y así arregló las cosas. Entonces, no, Monreal no tiene tanto poder como cree que tiene, o que nos hace creer que tiene. Uy, Monreal, uy, qué miedo, ya se va. ¿Aló, aló? Sí, no, ¿se cortó? No, ya está. Sí, no, digo que Monreal no tiene ya, digamos, su futuro es en Morena o no es en ningún lado, ¿eh? Sí. Oye, fíjate, Jairo, que en el transcurso del día después de la comparecencia de Ricardo Monreal, algunos internautas, algunos tuiteros pusieron la imagen de Laida Sansores, pero el rostro era del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una combinación fantástica, sugiriendo, claro, que Laida Sansores no hizo esto sin la bendición de Palacio Nacional. ¿Tú qué crees? No, yo creo que... Yo, no, evidentemente... Cuando tuvo que parar, paró. Cuando lo de Alito lo detuvieron,
y así, porque bueno, habían llegado a ciertos acuerdos. Pues así es esta maldita cosa de la política, así es esto. O sea, si tuvieras todo el poder, en realidad, como creen que, como dicen, el dictador tiene, pues no tendría que hacer estos juegos. Pues evidentemente podría decir con el dedo, sáquese, pero le mandas un rayo y lo destruyes. Pero no es así. Hey. Hay que negociar, y a veces hay que negociar con los más gachos, y ahí está, ¿no? Pero está guardado ahí el tema. Igual, yo creo que evidentemente Laida, dicen, vas, y claro que va. Y además ella odia, personalmente odia a Monreal porque le jugó muy chueco con lo de aquel partido que... Pedro Aces es el personaje que tiene este partido chaparrito, pero que hace mucho ruidito y que puede jalar atención y qué sé yo. Bueno, pues Leticia la tiene guardada. Evidentemente sí está por ahí. Y el propio presidente dice, no, yo lo quiero mucho, pero antes iba a desayunar una vez a la semana a Palacio. Sí. Y creo que ya ahora no, creo que tiene un banquito así como el de Chiflón Orioles afuera y lo sientan. Y creo que no lo dejan pasar. Porque él ha jugado muy chueco y todos lo sabemos. Lo jugado chueco en la Ciudad de México movió todo para joder a Claudia, por supuesto. Y la señora inventó esta cosa espeluznante que es la señora Sandra Cuevas, la señora de la Lady Pelotas. Sí. Y ha hecho todo lo posible en el propio Senado. ¿Con quiénes son sus amigos? Sus amigos siempre sale con Dante, con Julián Rementería, esos son sus cuates. Osorio Chong, sus fotos, risa y risa. Y cuando se le necesita para hacer algo, nada. La única vez que dijo algo fue aquella vez en que sí, esta Kinky Telle se puso ya de plano, cuando dijo, y eras malditas, y no sé qué. Él sí dijo, oiga señora, pues si usted mienta madre si se va. Es el único momento. Sí. Realmente morenista del señor Monreal. Lo demás ha sido puro estar con la oposición. La verdad es el opositor, de eso sí, tristemente es el opositor pues más o menos armado. Los demás son una bola de inútiles. Okay. Bueno, y fíjense que a propósito, retornando al tema de la marcha del próximo domingo que todo.